Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Estas sonrisas nada más y nada menos porque se reabre el telón para las ligas de fútbol de Europa. ¡Qué elegancia la de Francia! Bueno, no, Francia no, porque ahí ya no va a haber fútbol. ¡Qué elegancia la de Inglaterra, España y Alemania! Y tal vez Italia. Pero conozcamos un poco de antecedentes de los parones futboleros que ha habido a través de la historia. Porque un pambolero que no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia. El primer parón del que se tenga memoria en este deporte ocurrió precisamente en el lugar donde fue inventado, o sea, Inglaterra. Así es, la llamada Premier League y en ese entonces denominada Football League First Division. Se tuvo que suspender no una, ni dos, ni tres, sino cuatro temporadas debido a la Primera Guerra Mundial. Y ustedes creían que el parón del COVID-19 era demasiado. Pero si aún así piensan que cuatro temporadas es una pausa larga, para la Segunda Guerra Mundial, aquel chamaquito jovenzuelo que acababa de debutar, regresó a la actividad hecho un anciano, a punto del retiro, con problemas de próstata y dolor en la rodilla cuando iba a llover. Pues en ese entonces la Liga de Inglaterra dejó de jugarse por siete temporadas. Eso sí, desde que se llama Premier League nunca se había detenido. La Segunda Guerra Mundial también puso freno a ligas como la italiana, que se detuvo 2 años, la francesa, que paró por 6, y en España siguieron jugando a pesar de la guerra. Pase, tío, estoy a punto de rematar, pásame la pelota. Pronto, que voy a cabecear, estoy solo. ¡El portero ha muerto! ¡Pase! ¡Aquí está sola la portería! El caso de Alemania también fue diferente porque a pesar de que ellos sí eran protagonistas de la guerra, continuaron jugando. El único problemilla que encontraron fue que muchos de los jugadores comenzaron a nutrir el ejército, por lo que varios de los equipos tuvieron que fusionarse. Al final de cuentas, el fútbol resistió y resistió hasta que la temporada 1944-1945 tuvo que ser suspendida debido al triunfo de los aliados. De ahí en más, fuera de alguna que otra huelga, el fútbol europeo no volvió a ver ninguna suspensión en su historia. ¿Y cómo volverá? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, y hasta el momento solo dos de las más importantes ligas europeas fueron suspendidas definitivamente. La de Holanda, que dejó el título desierto, y la de Francia, que declaró campeón al Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Inglaterra, España, Alemania e Italia ya dieron su visto bueno o están a punto de darlo para el regreso a las canchas. Pero vayamos por partes porque no todas serán al mismo tiempo, aunque sí con medidas sanitarias similares como hacer exámenes constantes a sus jugadores, no saludar de mano, evitar escupir e incluso llegar uniformados desde casa. Y desde luego, todas a puerta cerrada. Como siempre, los alemanes siendo los alemanes, ya anunciaron que están listos para el regreso e incluso contando con público en sus gradas. Bueno, no te enojes, al menos físicamente no habrá aficionados. Pero algunos clubes vendieron espacios para colocar una foto de los fans en el estadio para que apoyen desde la grada, apoyen. Igualito como lo hacían los tecos antes de descender, cuando no podían llenar su estadio de 370 personas. Y la pizza estaba malísima. Y los partidos también. En la Bundesliga, el líder actual es... ¿adivinen quién? Sí, el Bayern Múnich. Que tienen 55 puntos, 4 arriba del Borussia Dortmund y 5 arriba del Leipzig, a falta de 9 partidos por disputarse. Inglaterra. La Premier League ya tiene la autorización del gobierno británico para regresar y lo estarían haciendo entre el 8 y el 12 de junio. Falta que los equipos terminen por ponerse de acuerdo si los partidos serán en sedes neutrales o cada quien jugará en su estadio. Aunque la mayoría de los equipos están en desacuerdo con jugar en sede neutral, sobre todo los que están peleando el descenso, que necesitan a su afición. En cuanto al título, ni se preocupen. El Liverpool, al igual que tu novia checándote tus likes en Instagram, lo tiene bien amarrado. ¡España! Similar a la Premier League, España también pretende regresar en junio a la actividad, nada más que por ahí del 20. Los equipos ya realizaron pruebas a sus jugadores y ya están entrenando, buscando ponerse físicamente a tono para el reinicio. La tabla de posiciones aquí está más caliente que un adolescente en la fila de atrás del cine, pues el Real Madrid está tan solo 2 puntos abajo del Barcelona. Ahora sí, el equipo que llegue con menos ritmo al reinicio, adiós al título, a falta de 11 fechas por disputarse. Italia. In Venezia, Venezia.
Un saludo a los hombres G. Como tu ex que te dejó por jugar al Fortnite, la liga italiana tiene muchas dudas de volver. Aunque las autoridades ya dieron su aval para que se reactive la temporada, no están de acuerdo todavía con los protocolos que propone la Serie A. Y si en España estaba caliente el adolescente, en Italia ya tiene 3 hijos, cada uno con su respectiva mamá. Pues la diferencia es de 1 punto entre la Juventus y la Lazio, con la ventaja para la escuadra de CR7. ¡Sí! A ellos les restan 12 partidos, aunque hay algunos equipos que aún tienen 13 porque la jornada 26 quedó a medias. Mis queridos aprendiendo, servidos están informativamente, solo para que pongan su despertador, lo coloquen en el buró de al lado y esperen la alarma que anunciará la llegada del fútbol. ¿Crees que en verdad esta sea la señal de que todo vuelve a la normalidad? ¿Existirán más paros de ligas en lo que resta del año? ¿Qué hubiera pasado si Jordan no se hubiera retirado para jugar béisbol? Déjanos aquí abajo tus comentarios, si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanilla. Nosotros, tú y yo, nos vemos en una próxima lección de Aprendiendo con Sportsnomics. ¡Adiós!